Buenos días, estamos aquí con el doctor Daniel Betancourt, que nos va a hablar un poco acerca de el consumo de sustancias psicoactivas. Buenos días, doctor. Buenos días. Me gustaría que empecemos hablando acerca de las principales causas sobre el consumo de las sustancias psicoactivas. Pues los adolescentes en la mayoría de los casos ingresan a las sustancias psicoactivas por curiosidad. Existe una necesidad prioritaria de experimentar sensaciones. De la población que maneja la Fundación Rigetto, creo que el 95-96% de los jóvenes están en consumo de sustancias, en uso. Las drogas más comunes en este momento son marihuana, licor y bazuco. La mayoría de los casos o la mayoría de los ingresos a las sustancias se dan por presión de pares. Hay mucha presión de pares, necesidad de integración, ausencia de límites familiares y conocimiento de la familia sobre la realidad del joven, lo que permite que la realidad de los muchachos esté oculta y por ese lado experimenten con las drogas. La necesidad prioritaria, la aceptación, la experimentación de situaciones límite y la adaptación social. Eso es como una de las consecuencias, de las causas, perdón, que más llevan al consumo. Y ya pasando a las consecuencias, ¿cuáles son las principales consecuencias que se evidencian a partir de este consumo? Consecuencias primordiales: la dependencia, desarrollo de una enfermedad adictiva, incurren en infracciones a la ley penal, desestructuración del proyecto de vida, deserción escolar, múltiples condiciones de riesgo, muchos riesgos que corren, ponen en riesgo su integridad física, y se generan a sí mismo una pérdida de valores. La realidad es que el chico opta por la droga y descarta todo tipo de proyecto de vida. Doctor, ¿cómo entraríamos a hacer una evaluación sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes? Para hacer una evaluación se trata primero de indagar lo que los chicos conocen. Los chicos deben conocer la realidad sobre las sustancias. Los muchachos, la mayoría, son ignorantes en el tema. Tienen unos imaginarios que justifican el consumo. Estamos en una sociedad que justifica el consumo, sobre todo el licor. Y con respecto a las drogas, pues son recreativas. Marihuana es recreativa, es lo que ellos creen. Las demás son parte de la fiesta, son parte del ambiente. Y esa desinformación los lleva a enfrentar situaciones que después no pueden manejar. Lo importante es saber qué conocen los muchachos y hasta dónde están informados. Y sobre todo también qué conocen las familias y hasta dónde están informadas también. Ok, y partiendo para una intervención desde el aspecto psicológico para el consumo de sustancias psicoactivas. Netamente la voluntad de rehabilitación. La realidad es que un muchacho no tiene conciencia de rehabilitación. No existe disposición para rehabilitación ni conocen eso como un problema. No lo asumen como un problema. Lo tratan como simplemente parte de la adolescencia. Lo normaliza. Entonces, para poder intervenir, la realidad de las cosas es que tiene que haber una necesidad de rehabilitación. Si un chico tiene intención de rehabilitarse, puede ser intervenido. O la familia debe tener herramientas para poder inducir una rehabilitación. De lo contrario, es llover sobre mojado. No hay posibilidad de generar un tratamiento de rehabilitación. Y ya para el tratamiento, ya existiendo lo que usted menciona, la voluntad de rehabilitación, ¿cómo sería la parte del tratamiento? Hay dos niveles: atención primaria y atención secundaria. La primaria se brinda a través de programas de atención ambulatoria, dependiendo si es un chico que está en uso. Cuando hay abuso o dependencia, tenemos que hablar realmente de un centro de rehabilitación, un centro que tenga un programa de atención especializado, multidisciplinario, que ofrezca garantías de
de tratamiento en todos los aspectos. Hablamos de psiquiatría, psicología, toxicología, medicina, terapia ocupacional. Eso lo que permite es que el chico tenga una atención completa. En primaria solamente se puede hacer desde la parte psicológica, atendiendo cada problemática desde una visión muy objetiva. Tenemos casos que requieren intervención familiar, casos que requieren intervención muy comportamental, depende de cada necesidad. Desde un aspecto profesional en cuanto al docente, ¿cómo se nos regalaría una opinión acerca de cómo debería tratar el docente esta problemática? Los docentes deberían estar informados, deberían ser respetuosos y deberían ser el puente entre el chico y la familia. Generalmente los docentes son quienes se acercan más a la conducta real del joven. Lamentablemente las escuelas se han vuelto expulsoras, se han vuelto contextos que no permiten la expresión de la individualidad de cada joven, y lo que hacen es coartarlos y expulsarlos. Entonces, un docente, ¿cuál es su obligación? Observar la conducta del joven y tratar de orientar a la familia. Si un docente no sabe qué hacer con un problema de drogas, lo que hace es estigmatizar y causa mucho más daño, mucho más resentimiento. Ok, muchas gracias, doctor. Le agradezco su información. Perfecto, un placer. Gracias.